En esta historia conocemos a Pac, un señor que es taxista. Tiene una nieta y una gran familia, sus dos hijos. El mayor llamado Los y la menor llamado Fong. Ha trabajado toda su vida y aún no quiere jubilarse. Su vida es muy rutinaria. Sale a trabajar, va a los servicios públicos y a un parque cercano donde conoce a Hoi. Hoi es un padre soltero, el cual está muy orgulloso de su hijo. También tiene una nieta. Él pertenece a la sociedad madura de Ton Shi, los cuales son conformados por hombres homosexuales mayores de 60 años. Aunque al inicio la conversación de ellos es muy directa y Park quiere ir directamente al grano, Hoi prefiere que primero sean amigos. ¡Eso, patrona! A lo que Pac, a seguir con su misma rutina diaria, ahora sí decide entablar una conversación con Hoi. Cada uno comenta su historia. Pac está casado y tiene una nieta. Por su parte, Hoi es un padre soltero que desde muy joven no había contribuido muy bien a su matrimonio, porque sabía muy en el fondo cuál era su orientación sexual. A lo que al concluir su matrimonio decidió cuidar por sí solo a su hijo. Y tras entablar esta pequeña amistad, Pac decide dejarlo en su casa, pero no acepta que se siente en el asiento del copiloto. ¿Para qué o qué? Las interacciones continúan y Hoi decide llamar a Pac en la noche, pero este se molesta y le pide que no lo haga, ya que estaba cerca de su familia. Al siguiente día se vuelven a encontrar. Hoi lo lleva a un restaurante, le presenta a sus amigos y terminan yendo a un sauna. En este sauna se puede expresar amor libremente. Simplemente no hay paradigma. Amor es con diferencia de edad, simplemente todo es válido. Hoi también nos comenta cómo había sido su primera vez entrando en una discoteca gay. Al principio no había tenido mucha suerte. Se había quedado hasta las 11 de la noche esperando encontrar a alguien, pero no tuvo oportunidad. Cuando esto le comentó un amigo, él había mencionado de que debería haber esperado hasta las 12, que recién esa hora empezaba toda la fiesta. Ambos se complementan libremente. El silencio es único, la tensión es brutal. En efecto, es cine. La esposa de Pac no está de acuerdo que su hija Fong salga con Xian, su novio, ya que considera que su hija es muy mayor y Xian aún es joven. Ella ya tiene casi 40 años y debería casarse en cualquier momento, pero todo se va a ir para atrás cuando se entere de que su hija estaba embarazada. Sabía muy bien que Xian no tenía posibilidad económica para poder subsistir un matrimonio, dejándola totalmente en shock, aunque Pac está más tranquilo porque sabe que aunque su hija está embarazada, Xian no la abandonó. Cierto, ¿ah? Cierto. En la sociedad donde Hoi es miembro, se está solicitando que algunos miembros de aquel grupo se presenten en un foro público para así reclamar sus derechos y también solicitar al gobierno que cree hogares para personas mayores dedicadas exclusivamente a los homosexuales. Uno de sus compañeros, llamado Dior, está de acuerdo, pero otro de sus compañeros, llamado Chiu, realmente no quiere asistir porque ya lo hizo un año antes y todos sus vecinos simplemente se habían burlado de él. Ah, creencias de gente pendeja. Los encuentros entre Pac y Hoi continúan, hasta comentan cómo les fue muy complicado encontrar trabajo cuando eran jóvenes. Hoi, por su parte, había terminado de estudiar, pero le pedían inglés, el cual no dudó más y se puso a estudiar aquello, pero no era totalmente fácil. Pac había trabajado toda su vida levantando arroz, pero sabía que su fuerza solamente era momentánea, por lo que decidió sacar su brevet y trabajar como taxista. Por otra parte, conocemos la historia también de Hoi, una historia muy privada. El hijo de Hoi era cristiano junto a su esposa e hija, y constantemente le pedía a su padre que vaya con ellos a la iglesia, aunque él no quería asistir. Este joven a veces era un poco duro con sus palabras. ¡Típico de vos! Y cuando Hoi tenía tiempo, ayudaba a vender galletas para ayudar a su comunidad. Obviamente todo esto era secreto, su hijo no sabía absolutamente nada. Ambos siguen viéndose escondidas, se presentan juntos en la comunidad, lo cual ellos lo consideran como pareja. También vemos otra parejita de un joven y un anciano. El amor no tiene barreras. Para este entonces, Pac ya dejó que Hoi se sentara en el asiento del copiloto. Miren esas tomaditas de mano. Pasaban más tiempo solos, en toda la intimidad posible. Cuando Pac estaba llevando a Hoi a casa, este le comenta que deberían ir a su casa, ya que su hijo junto a su esposa y nieta habían salido a otro lugar, así que tenían el espacio libre. Pero Pac decide guardar silencio. ¿Qué? ¿Cómo que no? A lo que al llegar a casa y darle muchas vueltas al asunto, decide comentarle a su esposa de que pasará unos días con unos compañeros en otro pueblo. Y así es como Pac y Hoi pasan un tiempo juntos. Este está totalmente feliz. Hoi decide cocinar para Pac. Su habilidad culinaria es increíble. Y claro, no podían faltar esos momentos únicos que tenían ellos mismos. Momentos que te hacían creer en el amor. Cuando ambos habían decidido regresar a casa, Pac le comenta a Hoi de que su hija se casará. A lo que él le quiere dar un sobre rojo con dinero, como honor al matrimonio de la hija de Pac. Pero él le comenta que no es necesario, que lo puede hacer aquel día del evento, porque lo está invitando. Aunque Hoi tiene un poco de miedo, Pac le comenta que nadie sospecharía. También debemos recalcar un evento muy importante. Hoi, en sus tiempos libres, además de vender galletas para ayudar a su asociación, cuida a sus compañeros, inclusive de uno en especial, llamado Chu, ya que últimamente se presenta mal de salud. Vela por él, lo lleva a casa, cuida sus cosas, y aunque a Chu a veces le incomode lo que sus vecinos comenten, a Hoi no le interesa. ¡Ay, qué bonito! Hoi le comenta a su hijo que asistirá a
una boda, la cual sería la hija de uno de sus amigos lejanos. Y aunque su hijo trata de mantener la calma ante esta conversación, su esposa es la que quiere seguir hablando con Hoy, pero su hijo prefiere que su padre tenga un poco de paz, creando un momento de tensión. Hasta en las mejores familias pasa, que me afeito por aquí, que me afeito por acá, y llega el día del matrimonio. Pak está feliz de haber visto a Hoy y lo presenta junto a sus demás amigos, considerándole uno de sus amigos del pasado, para que los demás no sospechen. Realmente la esposa de Pak estaba un poco decepcionada, porque ellos no debieron haber pagado el matrimonio de su hija. Hasta inclusive se le puede ver un poco de la tristeza de la señora en plena foto familiar. La tensión entre Pak y Hoy no se puede disimular, su esposa tal vez sospeche de esto, pero aún así Pak cuida de ella. Hoy logra ir a la iglesia por petición de su hijo, y ahí es donde se da cuenta realmente si Pak creía o no en Dios, ya que si él moría, aunque sea quería saber dónde lo podía encontrar, y ante esta duda decide regalarle una cruz para que lo pueda guiar cuando va a trabajar. Aunque Pak duda al principio, decide aceptarlo. La mentalidad de Pak últimamente anda muy ocupada, y su esposa también se ha dado cuenta de esto. Ya que el esposo de su hija Fong aún no consigue trabajo, Pak decide jubilarse y darle su taxi como herramienta de trabajo. Este joven realmente está muy agradecido por aquella oportunidad, por lo que le empieza a enseñar absolutamente todo, desde cómo lavar el auto, la conducción y todo eso. Ellos siguen pasando tiempo juntos en privado. En sí se vuelve rutinario, y aunque en una pequeña charla de Hoy con su hijo y su nuera, el hijo de este da a entender de que cuando una persona es mayor, es mejor llevarle un asilo de por vida. Y aunque decide negar lo que había dicho, Hoy ya asume dónde será su destino. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! En este pequeño grupo de la asociación, ya se está considerando quiénes serán las personas que irán a representar. Pero Hoy decide dar un paso al costado, ya que no quiere que nadie se entere sobre su orientación sexual, sobre todo su hijo. Va a su habitación y encuentra algunas fotografías del pasado. Con mucho amor, decide recogerlas y tirarlas a la basura. Como Pak ya se había jubilado, recibe un sobre con dinero, el cual era por parte de su hijo, siendo como una indemnización, para que su padre pueda disfrutar de su vida, para que pueda viajar, para que pueda pasar buenos momentos junto a su madre. Esto realmente lo deja muy conmovido, ya que él había sido una persona procedente de China, pero había fugado hacia Taiwán. En todo ese camino también había perdido a un amigo, por ello no creía en ninguna religión. Ambos se vuelven a reunir, y como Pak ya se había retirado del trabajo, le devuelve el collar a Hoy, ya que no había ninguna excusa para que lo siga teniendo. Y su vida cambia un poco, ahora tiene más tiempo libre, una vida rutinaria que tenía que volver a crear. Hoy sigue vendiendo sus galletitas, y en la noche se da cuenta de que sus amigos se habían ido a este foro público. Dior y Xu estaban contando sus experiencias, y sobre todo las leyes que ellos querían tener también a su favor. Hoy está muy conmovido, pero en ese momento su hijo estaba escuchando aquello, por lo que solamente le dice a su padre que baje volumen. Hoy se recuesta rápidamente en su cama, pensativo. Al siguiente día, Pak decide tomar el primer auto que se le cruza, e inesperadamente va a la iglesia. Se sienta y se queda pensativo, dándonos a entender que después de la vida, quiere volver a encontrar a Hoy, y saber dónde lo puede encontrar. Y fin. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, bye bye. 지내기고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나는